Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para conversar. Mi nombre es Mario Rodríguez y aquí estamos para tener una conversación útil, buena onda, de buena vibra, para aprender también y para que esta entrevista les pueda servir a muchos de ustedes. En el día de hoy vamos a hablar con un profesional de las comunicaciones, una voz que suena en televisión, en radio, y estoy segurísimo que muchas personas quienes están viendo este video conocen su voz, la han escuchado en un montón de lugares. Y si hablamos de marcas, por ejemplo, lo hemos escuchado en TVN, en Fox Sport, es el señor Manguera de 31 Minutos, en fin, MTV Latinoamérica, no sé, estaría ocupando todo el tiempo de entrevista hablando de todas las marcas que él le ha dado vida. Vamos a saludar a Fernando Solís Lara, que ha tenido la amabilidad de conversar en este lugar. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto. Muy bien, Marito, muy bien, muy bien. Fernando, cansado porque un día muy extenso de grabaciones, pero muy bien, gracias a Dios, bien en casa, con buena salud y con mucha esperanza de que las cosas van a mejorar con respecto a todo esto. La pandemia, se ve que la gente ya necesita salir un poco y bueno, es como una fiebre de saber cuidarnos en realidad. Pero me alegro mucho de verte, Mario. Me alegro mucho. Sé que has trabajado mucho y estás haciendo muchas cosas. Sí, Fernando, y muchas gracias por esta oportunidad. Y quiero partir preguntándote algo que me ha sorprendido desde siempre, que tú siempre quisiste ser marino. ¿Cómo se dijo esto de ser marino a llegar a las comunicaciones? Por favor, cuéntame. Era una inquietud de niño. Yo creo que por un poco sentir o tener un alma de descubrir cosas, de conocer cosas. Y bueno, ya de grande lo pude hacer, pero yo quería ser marino porque el mar era muy, para mí era muy hermoso. Era, no sé si hay toda una cosa idílica, ¿no? De navegar, de descubrir, de enamorarse en cada puerto, tal vez. Pero era una inquietud de niño. Y tenía un tío, Don Ranulfo Gutiérrez, me acuerdo que se llama, que está muy viejito ahora, pero él era marino y siempre me conseguía las insignias de los buques, de las diferentes dependencias de la Armada, de cosas así. Me sabía las canciones de marinos, me gustaba mucho. Pero mi padre murió cuando yo tenía 9 años y yo soy hijo único. Entonces mi madre no estaba sola, ya ahí no pude. Uno podía postular a la escuela de la Armada a los 12 años. Y yo ya, mi padre cuando yo tenía 9 partió, entonces no podía dejar a mi madre sola. Era un impedimento. Así que empecé a pensar en otra cosa. Y ahí fue un dilema porque no sabía qué quería hacer. Bueno, y me gustaba la lectura, la filosofía, me gustaban las letras, quería de pronto ser maestro de historia a lo mejor, o de filosofía, y me gustaba mucho eso. Hasta que de pronto entró el bicho de la radio, la música, la radio en general. Pero fueron cosas que se fueron dando paulatinamente. Primero enamorarse de la radio, de escuchar radio, luego de la música, luego de poner música, luego de jugar a la radio en el colegio y luego hacer programas de grabaciones y todo eso cuando estaban recién apareciendo las grabadoras independientes. Para la gente, porque había profesionales. Entonces, como que fue a la par con lo que se estaba presentando en tecnología. Y no existía nada de esto, nada de Zoom, ni nada de las iPads, ni computadores, ni micrófonos que se puedan conectar a cualquier parte. Era todo muy rústico. Me acuerdo que mi primera grabadora la debo haber tenido a los 13 años, 12 años. Era una grabadora pequeña con un micrófono y grababa todo, desde la cadena del baño hasta los pájaros y las conversaciones de mi madre. Así tenía. Por ahí partió. Tenía la inquietud desde siempre. Y hay algo que mencionaba recién Fernando, que es que a ti te gustaban las letras, leer, la filosofía, la pedagogía. Sí. Parece que hay algo ahí en ti que... No, sí la pedagogía, pero sí las letras. Me gustaba mucho y leía mucho. Era que antes no había tanta distracción. La televisión no... Yo nací en el 66, por lo tanto, en mi infancia... Yo tengo recuerdos del año 70, por ejemplo, de ahí para adelante. Y uno no se lo pasaba viendo televisión, se lo pasaba o leyendo, tratando de leer algo, cuando empecé a leer viendo historietas. Y luego aprendí, me gustaban los libros, y luego uno se lo pasaba mucho con los amigos. Yo vivía en Valdivia, entonces estábamos cerca de mucho campo, y uno salía y inventaba, hacía chozas y hacíamos guerras.
y, o hacíamos caminos con estos camiones de madera, inventábamos cualquier cosa, o si no nos íbamos al río a navegar, agarrábamos un bote y nos íbamos a pasear en bote, a pescar, en fin, fue una infancia muy entretenida, muy linda. Íbamos a buscar moras o bayas, berries, murta, que se llama en los cerros. Era siempre el verano, por ejemplo, era muy entretenido. Te subías a un árbol de cerezos y no te bajabas hasta el final de la tarde sacando cerezas, o manzanas, o duraznos, o ciruelas. Siempre estaba esa cosa de contacto directo con la naturaleza, con la vida en sí, o sea, con todo lo que te rodeaba, no solamente con la televisión y las pantallas. Pero las cosas cambian, y no quiero decir que esto que está pasando con la gente joven hoy día no sea positivo, sino que es distinto. Pero uno tenía... Y bueno, y la lectura sí ocupaba un lugar muy importante. Me encantaba la revista Mampato, por ejemplo. Era fanático, era mampatino, absoluto. Una revista muy interesante y de la cual aprendí mucho. Después viajé gracias a esa revista porque quería conocer los lugares que me habían encantado en la revista. Me refiero a Francia, Grecia, Italia. Y bueno, finalmente todas esas vivencias que tú tienes han permitido crecer comunicacionalmente, y hay algo muy... muy meritorio que tienes dentro de tantas cosas, que es cuando tú partiste en esta carrera de las comunicaciones, de la locución específicamente, te hiciste tu malla curricular estudiando filosofía, leyendo bastante. Sí, claro. Lo que pasa es que no existía una. O si bien existían algunas escuelas, yo creía que debería hacerse una carrera profesional de todo esto. Y por lo tanto pensé que es muy difícil, porque uno no puede aprender de todo, pero sí puede tratar de aprender de poco, ¿no? Y de ahí nace el interés por los idiomas, nace el interés por la psicología, por la, el canto, por el comportamiento humano, por el canto, claro, y por la reacción, bueno, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la comunicación. Entonces era como, claro, no, yo no tenía ni los medios, ni en Valdivia existían la preparación, o sea, las escuelas que prepararan para locutores. Entonces no, tuve que hacerme yo mismo el juego. Pero es un juego que no se acaba, Mario, porque yo partí con esa idea, ¿no? Es una idea personal, con un tiempo, un plazo de 4 o 5 años como una carrera universitaria en la que tú pudieras tener un resultado, y así fue. Pero uno no, de ahí, ese es el comienzo, porque como cualquier profesional uno tiene que seguir perfeccionándose, seguir aprendiendo y seguir buscando. Yo te digo, hasta el día de hoy, Mario, como la humanidad y como todo, como tú lo ves, todo es dinámico, todo cambia, entonces todo se va mutando. Y si tú no te adaptas, más que adaptarse, si tú no entiendes lo que está pasando, se te hace más complejo poder comunicarte con los demás. Entonces, las bases siempre van a ser las mismas, pero igual las formas, estilos van cambiando. No es que quiera cambiarme y ponerme a hablar como, no sé, como un youtuber. No se trata de eso, pero se trata de que uno tiene que entender que ahí también hay comunicación y tiene que encontrar el código necesario para poder entender y poder comunicarse con la generación nueva. Entonces, nunca paras de aprender. Yo por eso valoro mucho que tú te acerques, porque somos de generaciones distintas, pero tenemos un amor en común, que es la comunicación, la locución, la radio. Sí, y además, Fernando, como quienes pueden estar mirando este video, pensarán un poco cuándo Fernando pasó la línea. Esa línea desde ser un amateur, por llamar de alguna manera, y con todo esos años de preparación, y pasaste al otro lado ya a hacerte conocido en una marca, en dos. Lo que pasa es que, Mario, no es una cosa que tú digas pasé la línea. Recién, fíjate que, mira qué curioso lo que me preguntas, porque yo en la mañana estaba grabando y eran unas cosas complejas. Y yo las hacía de una vez, así, las entendía rápidamente y las grababa, y con la interpretación correcta, los tiempos correctos, los tonos correctos. Y ahí te das cuenta y decía yo, mira, esto no es tan simple, y sale de una. Y, o sea, lo que me estás preguntando es cuándo te diste cuenta que saltaste. En realidad, yo todos los días me doy cuenta de que todos los días para mí es un reto, o sea, no puedo decir pasé la línea, porque hay cosas que todavía no las sé hacer, no las aprendo bien, las estoy buscando, porque me cuesta mucho modificar la voz. Sí puedo modificar en ciertos rangos, pero no puedo modificarlo absolutamente. Entonces eso todavía no ha sido una cosa que me he dedicado tampoco. Pero siempre hay algo que te dice que falta mucho todavía. Mira qué curioso. Entonces, claro, tú me puedes ver
si yo hago publicidad o presento cosas o soy un locutor institucional de ciertas empresas de comunicación o doblaje, pero siempre falta algo, siempre. Entonces, cruzar la línea, tú puedes decir, ¿cuándo me hice conocido? Pero puedo ser más conocido porque tuve la suerte de empezar a trabajar desde muy joven en TVN, y por ahí ya te escucha mucha gente, o por algunas radios como La Concierto, y te escucha mucha gente. Pero pasar la línea es como riesgoso, decir, pasaste la línea, porque, te insisto, hay muchas cosas que tú manejas de una manera fantástica que yo no manejo. Y es porque no me he dedicado, porque no está dentro de lo que estoy haciendo, pero la línea siempre está ahí. Siempre hay que tratar de alcanzarla en el fondo. Por lo tanto, si tú crees que ya pasaste una línea y eres famoso y ya está todo bien, no prendes más. Entonces, yo prefiero mantener ese respeto por lo que uno hace y por la vida en general, tratando de siempre sentir que hay más cosas que aprender, más cosas que agregar a esta fascinación por lo que uno hace. O sea, por ejemplo, hace muy poco empezamos a trabajar con una gente el cambio de algunas intenciones y tonalidades, o sea, bajarla de la voz potente a la voz más suave. Y ha sido fantástico para mí, ha sido un renacer, ha sido una cosa muy linda. Entonces, partí de nuevo y me estoy planteando todo lo que hago con esta otra actitud hacia cómo hablo. Y me parece fantástico. Y estoy, te juro, de hecho, había empezado a grabar un libro y lo empecé a grabar de nuevo, porque me gustaba mucho la forma de interpretar ahora. Bueno, o sea, no hay línea que estar todavía. Fernando, esa línea que hablamos, es interesante lo que te pregunto porque es interpretativa, porque finalmente yo veo una línea desde aquí, tú ves otra línea desde allá, y esa línea que tú dices está en constante entre que la atrapas y no la atrapas, habla también un poco bien de ti porque habla de que te sigues exigiendo y que pese a los éxitos que ha tenido y a los resultados de tu trabajo, sigues avanzando y aprendiendo, que es algo buenísimo. Yo más que éxitos no puedo definirlos como éxitos, porque en realidad para mí han sido logros personales. Por ejemplo, yo hablaba con un amigo, ahora estoy grabando unas campañas para Disney Plus, y yo aprendí a leer con las revistas de Disney cuando tenía 5 o 6 años, y era lo que me entretenía. Y hoy día trabajo para la compañía Disney, entonces es muy bonito ver cómo las cosas tienen un afán, o sea, hay un círculo en la vida, tú empiezas algo y luego te encuentras de nuevo con eso. Entonces, por eso uno tiene que ser consecuente en general con lo que hace y con lo que dice, porque siempre hay un retorno de las cosas y uno tiene que saber enfrentarse de buena manera con ellas, porque no es bueno terminar un ciclo peleando o discutiendo o mirando en menos. Entonces, las cosas siempre se vuelven a plantear frente a uno. Entonces, yo cuando me llegué una carta con el ratón Mickey y que dice The Walt Disney Company y un contrato, y tú dices, mira qué loco, porque yo, también la misma imagen que yo tengo de las primeras revistas que yo veía y con las cuales aprendí a leer. Entonces, es muy bonito. Entonces, esa vuelta de la vida, ese respeto por la vida, yo creo que es necesario para poder seguir avanzando. O sea, en realidad el éxito es una visión que se puede tener desde fuera hacia una persona, por ejemplo. Pero yo no la puedo sentir, porque yo siento que hay muchas cosas que de inseguridad con lo que estoy haciendo, porque estoy aprendiendo estilos distintos. He conocido gente maravillosa que hace un trabajo estupendo, doblajistas, narradores, actores, en fin. Entonces, hay muchas cosas de las cuales sigo aprendiendo y admirando. Entonces, pues te digo, el éxito es una cosa que se puede mirar desde fuera, y yo podría decir que tiene un poco de unas facetas de admiración y un poco de decir, ¿cómo le va bien a este tipo? ¿No? Pero en realidad no es tal, o sea, uno está haciendo lo que tiene que hacer. Muchos amigos tuyos pueden decir, es exitoso porque hace un programa. Y en realidad para ti hacer un programa es un desafío. Todos los días conseguir la gente, tener la capacidad de pararte frente a una cámara y hablar de manera correcta. Eso, no sé si para ti es éxito, yo creo que es superación, es aprender, es crecer. El éxito es una palabra que a mí no me gusta mucho en realidad. A mí yo no persigo
fama ni nada de eso. Yo persigo hacer lo que tengo que hacer bien, o sea, es lo que me corresponde a mí, como yo espero que lo haga un ministro de Economía, un carabinero, un profesor, un médico, una enfermera, un redactor, un publicista, lo que sea. O sea, cada cual tiene que hacer lo mejor posible su trabajo. Hay una canción muy buena que si usted sabe lo que tiene que hacer, hágalo bien. ¿Me entiende? Entonces es eso, porque si no vamos a estar siempre ahí mirando a los demás cómo les puede ir bien y lamentándose de qué cosa no podemos hacer nosotros y por qué la vida no es tan injusta con nosotros. En realidad, todos tenemos habilidades. Y todos podemos aprender habilidades. Yo no nací con el don de poder hablar así a una cámara o sin un guión. Lo aprendí. Todos tenemos esa posibilidad. Entonces, en la medida que empecemos a mirarnos a nosotros y aprender, y no estar mirando, y cuando miramos a los demás, admirar más que reprochar o creer que el éxito está en eso. El éxito está en nosotros mismos. Más bien, más que éxito, la satisfacción de hacer las cosas bien. Eso podría ser algo muy cercano al éxito. Pero a mí, como te digo, la palabra éxito es muy... Te encasilla mucho. Y eso significa que tú, ¿qué tienes que hacer? ¿Tengo que vivir del éxito? No, yo no vivo del éxito. Yo vivo de lo que hago todos los días. Claro. De superarlo y hacerlo mejor. Qué bien. Qué buena definición, ¿eh? O sea, las perspectivas del éxito. Qué increíble. No pensé ponerme a hablar de ti del éxito. Así que eso es lo interesante de esta conversación, que sale en distintos puntos. Mira, qué bien. Qué bien. Fernando, hablemos de tu voz. Yo he tenido el placer de estar en tu casa, tú me has recibido amablemente en varias ocasiones y he visto cómo es tu trabajo, el trabajo que no ven las personas, sino el que está ahí en el estudio, en concentración, ahí junto al sonidista. He visto que te equivocas también y que grabas una y otra vez y que eres súper exigente contigo en cuanto a la entonación, a pronunciar bien, en fin. Fernando, ¿cómo son los cuidados que le das a tu voz, tanto en metodología y en tanto los cuidados en general para conservarla, para que no se dañe? ¿Y qué le puedes decir a las personas que son de este rubro? Sí, bueno, no gritar primero, no andar gritando porque igual hablas. Mira, yo por esas cosas de la vida tengo una hija que es fonoaudióloga. Y ella me ha dado tips que yo también había aprendido hace mucho tiempo, pero la había dejado de tomar en cuenta. Mi hija, bueno, audióloga, me cuida mucho y me dice qué cosas no debo hacer y todo eso, y obviamente me recuerdo. Pero ya como la que las tenía asimiladas o asumidas, el no gritar, el no hacer cambios bruscos con al beber agua fría o algo caliente, cuidarme siempre la garganta. Yo siempre tengo por la mano una bufanda para poder esto... No cambié de temperatura. Cubrirme el cuello, sí. Es como para evitar cambios de temperatura. Eso es fundamental. Si tienes la garganta abrigada, no te vas a resfriar. No se te van a irritar las cuerdas. Luego, no toser mucho también. Tomar agua no fría, sino que natural. Y hay una serie de ejercicios interesantes que he aprendido últimamente con amigas y amigos fonoaudiólogos que son muy simples pero muy bonitos y me han ayudado a calentar un poco la voz y todo eso. ¿Los puedes compartir algunos? Claro, por ejemplo, la L, hacer ejercicios con la poniendo la L sobre el paladar o soltando los labios con por ejemplo, o una R, o si no, respirando profundamente con los brazos arriba y soltar, o hacer una sirena, bajar y subir, y eso te va acomodando las cuerdas y te permite empezar una grabación de una manera muy, muy espontánea, muy rápida, muy normal. Pero son periodos en la vida, en realidad, en un momento que nunca lo hice, igual funcionaba. Hoy día yo estoy más viejo y siento que igual necesito un poquito para calentar, pero los cuidados en general son muy básicos. Y no es que uno sienta que acá tiene un diamante, no. Sin duda es una bendición de la vida, de Dios, tener unas cuerdas vocales que te permitan vivir la vida, armar una familia y hacer lo que haces con tanto cariño. Hay que cuidarlo y uno tiene que tomar conciencia siempre. Tratar de fumarlo, si fumas, lo menos posible. Yo no te puedo decir que no fumes. Pero eso, y no irritarte, no comer cosas que puedan irritar, o sea, o tomar un poquito, un whisky, por ejemplo, pero no es necesario que tomes todos los días y todo el día.
eso hace mal, no solamente a la garganta, sino al cuerpo en general. Fernando, ¿qué es lo más ingrato? ¿Qué ha sido lo más ingrato de tu labor como locutor? Yo no sé, fíjate, no encuentro que haya cosas ingratas. Porque a veces no te pagan, por ejemplo. Pero da lo mismo, porque si no es ese problema, no es una cosa que tú manejes. Si alguien no te paga, el problema no tiene esa persona que jugó con la tu confianza. Y yo no hice, yo hice lo que tenía que hacer, que era entregar un trabajo. Si no te pagó, bueno, la persona al final la vida la va a cobrar igual. Va a tener que pagar igual de alguna manera, a lo mejor no a mí, pero va a pagar con cosas que van a pasar. Porque la vida es así, es, como te digo, cíclica. Luego, ¿qué cosas? No sé si ingrata. Mira, hay un episodio muy ingrato que yo recuerdo, que fue un turno que tuve que hacer cuando mi madre, antes de morir, mi madre vino a verme a Santiago, yo vivía en Valdivia, y yo estaba en una radio muy grande, y había que yo me hacían trabajar los fines de semana por cualquier eventualidad. Entonces, ese día había un partido de fútbol, estaban toda la gente ahí, estaban todos los profesionales, entonces yo le pedí a mi supervisor que me dejara ir a almorzar con mi madre para verla, porque no la veía hace meses, y estaba en Valdivia. Y el tipo me dijo que no. Y después me dijo, mira, tienes 2 horas para ir. Y eso fue como muy ingrato, porque en realidad había mucha gente para hacerlo, pero el tipo no me marcó. Era como cuando yo también era muy joven. Eso es un episodio que lo recuerdo con dolor, porque dos meses después mi madre murió. Y esa fue la última vez que estuvimos juntos compartiendo durante mucho tiempo sin que ella estuviera en cama enferma. Como que es una pena, así como que tengo de eso, pero ingrato en el sentido no profesional, sino que más bien por una persona que no supo entender algo, que después tuvo un fin muy feo. Que al final, por eso te digo, yo la vida tiene muchas vueltas. Al final, dejó de ser un supervisor, dejó de trabajar ahí. Y un día, fíjate qué loco, ¿eh? Un día fue a verme a donde yo trabajaba, para ver si yo sabía de algún trabajo, porque nadie le daba trabajo. Oh, la vuelta. La vuelta de la vida. Yo realmente no trabajaba en un lugar, pero no era agencia de empleo. Y tampoco sabía mucho. Pero eso me enseñó a mí, esto fue hace muchos años. Me enseñó que ojo con tus actitudes y con tus acciones. Uno siempre debe ser correcto, debe hacer lo que debe hacer. Ser correcto. Porque cuando no es correcto, la vida te enseña de alguna forma a veces un poco brusca. Es verdad, eso es verdad. Gracias, Fernando, por estos consejos. Y hay algo. Pero eso tiene que ver no solo con la locución, sino con la vida en general. Sí. Y un buen comunicador tiene que ser correcto. No puedes tú ser una persona y pretender ser otra en los medios. Tienes que ser quien eres. Yo tengo grandes amigos comunicadores que son personas fantásticas porque son lo que son y eso es lo que muestran en la comunicación. Entonces, es mucho más fácil ser quien uno es realmente y no ser una maqueta para los medios de comunicación. Me gusta, esto, Fernando, que nos entregues como tu perspectiva de vida y tus consejos, que en definitiva, sí, bueno, nos alimentan. Lo más normal, no te preocupes, yo no soy los... ¿Perdón? Que nos alimenta como comunicadores, pero también como personas. Bueno, porque un comunicador tiene que tener esa base, no puedes estar despegado de la cosa emocional y social y todo lo que tiene que ver con lo que pasa con el ser humano, porque la comunicación funciona cuando tú eres honesto emocionalmente, y eso es uno de los grandes, de las grandes llaves que abre cualquier diálogo, cualquier interacción. Entonces, cuando tú eres honesto realmente, y eso tienes que, honesto quiero decir, cuando lo que tú dices es lo que realmente sientes, entonces por eso tiene mucho que ver, porque esto no se trata de tener, oye, tengo una voz fantástica, y no se trata de eso, se trata de que lo que yo diga pueda servir para alguien que necesita escuchar eso, o para alguien que quiera decir algo y no lo puede decir, uno lo diga de la mejor manera para que ese mensaje sea recibido y se entienda de la mejor manera. Entonces, todo está relacionado con las emociones y con la capacidad de enunciar algo y decir algo con honestidad, con verdad. Y bueno, en un momento a lo mejor puedes actuar un personaje determinado, pero tienes que hacerlo bien para que haya credibilidad. Y eso es lo que debe tener como característica un comunicador, un actor, en fin.
relacionador público, un buen profesional, un buen médico, un pediatra, por ejemplo. Si el tipo odia a los niños, no puede ser pediatra. Tiene que tener amor por los niños. Y eso es, eso yo creo que tiene que ver con su transparencia y su espíritu, que es lo que tiene que tener un comunicador. Y cualquier persona en lo que haga. Está muy relacionado todo calza. Bueno, Fernando, hay algo que quiero preguntarte. Me imagino que con la cantidad de grabaciones que has hecho en tus más de 35 años de carrera, ¿tú tienes una favorita, una que te guste? ¿Un comercial, un documental, un doblaje? ¿Tu favorito? Bueno, hay varios en realidad. En lo que se refiere al documental, el doblaje de Cosmos para mí es sorprendente, porque no lo veo y no sé cómo lo hice. No. Estaba tan metido en lo que tenía que decir y para que lo que se diga se comprenda y se entienda, porque eran temas complejos de sobre el universo, la formación del hombre, digamos, de la Tierra, de la cultura humana, de todo el comportamiento, de cómo funcionó toda la historia y cómo se llegó a concebir el mundo científico. No es simple, entonces tener que entender eso y transmitirlo para que se entienda requiere mucha concentración, y lo hice yo. Fueron 13 capítulos que se hizo la primera temporada y creo que 10 o 12 o 13 también en la segunda temporada, y cuando los veo no me acuerdo bien cuando dije eso, porque aparte de eso estás haciendo el lip-sync, doblaje, entonces yo creo que juega a favor y en contra el que uno tenga una memoria corta, en el sentido de que te grabas tantas cosas que no es que las asimiles todo el tiempo, se te van olvidando. Y eso a veces te pasa en la vida cotidiana, te vas olvidando de muchas cosas así. Porque no sé si hay una cosa selectiva que pueda hacer, seleccionar qué es lo que no hay que olvidar. No olvide el nombre de tu señora, no hay problema. Claro. Pero mira, no es como una cosa que va uno tirando o archivando, guardando. Pero igual uno se acuerda cuando retoma eso. Pero esas cosas, para mí es una maravilla haber logrado eso. Me parece muy... muy bonito trabajo. Para mí es como una satisfacción verlo. Y por ahí algunas publicidades, pero en realidad uno interpreta, uno no crea nada, interpreta nada más. Y las interpretaciones, eso sobre si está bien o está mal, es tan subjetivo. A alguien le puede parecer bien, a alguien le puede parecer mal. A mí en especial hay cosas que ni siquiera me acuerdo bien de cómo se llamaban, pero sí hay cosas que muy pocas en realidad, pero muy pocas. Te prometo que son muy pocas. Lo último que me acuerdo que me gustó fue un comercial que hice para Disney Plus, que es una presentación que tengo en la voz. Hay una sensación de alegría, de brillo, de satisfacción, y de eso se trata el comercial. Entonces, lograr esa comunión, ese matrimonio entre las imágenes, la música, la voz, lo que se dice, para mí el conjunto está bien. No es que yo encuentre que eso está bien por mí, sino que está bien porque el conjunto lo permite. Y eso me ha tenido contento este último tiempo, y creo que rescatando esa forma de hablar he podido lograr otras cosas en otros campos, digamos, de trabajo. Pero eso es un error, no sé si es un error o no, pero yo no te juro que no vivo pendiente de las cosas que hago. De pronto salen y ahí uno las ve y las analiza desde otro punto de vista, pero cuando las haces, uno las hace con compromiso para que resulten bien. Y quien te la mandó a hacer te dice, sí, está bien o está mal. Claro. Pero de ahí vas a otra cosa y no tienes tiempo para poder acariciar, adorar un cierto trabajo. No te da el tiempo porque ya viene después algo de televisión, algo de radio, algo de documentales, algo de... Entonces al final no digieres, no alcanzas a digerir todo lo que haces. Lo haces. Y con el tiempo ves algunas cosas y te parecen, mira, ¿cuándo hice esto? Ah, mira qué bueno, oh, qué simpático. O que esto no me gustó. De hecho, me pasa mucho más que no me gustó que me gustó en realidad. Bueno, la crítica, sentido de la crítica, me imagino que prima en ti siempre cuando te... Claro, es fundamental, Mario. Es fundamental porque sabes que solo así puedes encontrar... llegar a una excelencia en el trabajo que haces. Cuando te critican, te da lo mismo, no vas a lograr a lo mejor ser tan exhaustivo en buscar qué cosa podría mejorar, qué cosa podría sonar mejor, qué cosa podrías decir mejor, qué cosas podrías optimizar para que en la emoción que estás ocupando para transmitir un mensaje sea mucho más
se impregne de una manera más contundente dentro de quien la escucha. Entonces, esa búsqueda es la que te hace lograr cosas buenas para lo que uno hace. Pero es la búsqueda constante, no es que ciertas cosas se necesita búsqueda para algo y para otras cosas no. A mí me pasa mucho con textos que vienen muy mal escritos, por ejemplo. Porque no sé por qué, pero la gente hoy día escribe pésimo, pero escriben todo con mayúsculas, no ponen comas, no ponen puntos, ni signo de expresión, ni... Es una cosa que te juro, a mí me da, no es que me irrite a mí, me digo yo no podría hacer mi trabajo de esa manera. Es como que yo hable todo el tiempo mal, ¿entendí? Entonces, claro. La gente que me manda los textos, los que escriben, los redactores, publicistas en general, sería ideal que escriban bien para que yo pueda interpretar bien esa magnífica idea que tienen, que pusieron en un papel, porque son ideas que yo no tengo. Yo tengo que interpretarlas. Entonces, cuando las escriben mal, las interpretas mal, obviamente. Uh-huh. No porque uno quiera ser cabrón, sino porque no está definido. Cuando tú pones todo en mayúsculas, es como grita todo. Entonces, cuando pones como corresponde, con minúsculas y mayúsculas, tú puedes diferenciar el nombre de un país, el nombre de una persona, y con mayúsculas está todo con mayúsculas. ¿Y qué pasa cuando llega un texto mal redactado? ¿Lo devuelves? No, o sea, a menos que sea soberanamente mal redactado, claro, podría llamar y plantear una duda. Porque tampoco no quiero ser arrogante ni decir, yo no tengo la verdad, pero uno a veces prefiero no, darle el nombre de duda para que no ofenda ninguna, no ofender ningún tipo de campo, ¿no? Y porque eso, y pregunto, es simple. O si no, ya a esta altura de la vida, tomo una determinación y hago un cambio que pueda hacer que eso tenga más sentido. Porque a veces los errores son entendibles y uno no puede ser tan estricto, ¿no? En ese sentido, decir, puso le en vez de la. Porque en realidad el tipo marcó mal la letra, no es que haya puesto a propósito. Y uno lo entiende y listo, pero hay cosas que no tienen, que cuando están mal escritas pierden la dirección y el sentido. Entonces no, la interpretación puede, o sea, el mensaje cambia profundamente con una palabra que está mal puesta. Entonces yo ahí o hago las dos opciones o llamo y pregunto. No, jamás me puedo arrogar que yo soy el diccionario o el corrector de... No es así. Mi trabajo es hablar, interpretar. Yo lo tengo clarísimo. Ahora, que yo pueda hacer el trabajo de la otra persona, eso lo sé yo, pero no puedo ponerlo en cara de otra persona porque estoy pasando a llevar su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, su compromiso. Claro. Si él no tiene compromiso, lo más probable es que lo cambien. Yo lo único que hago es hablar lo que tengo que hablar. Si no me cambian es porque lo estoy haciendo bien. Y si me cambian algún día, no me enojo, me pongo crítico y digo, ¿por qué me cambiaron? ¿Qué hice mal? O a lo mejor simplemente tienen que cambiar de estilo y listo. Pero siempre está esa cosa de respetar el espacio de los demás, digamos. Fernando, ¿nos podrías hacer alguna voz de algo, de una frase? No me acuerdo. O algo, por favor. No tengo cabeza para nada, pero lo que más hago yo es la voz que me piden los chicos. Que diga, Tulio, estás despedido. Como el señor Manguer, Tulio, estás despedido. Cuida a mi sobrino como si fuera tu propio sueldo. Cosas como esa, o esta es Televisión Nacional de Chile. O para informarse mejor, ADN 91.7. O para los románticos, esta es FM2, la radio de los dos. O no te pierdas esta fantástica aventura en el cosmos. El universo está cada día más cerca. Cosas como esas, pero es muy parecido en realidad. Pero en realidad son tantas cosas, mi querido amigo, que uno, yo en realidad me olvido, ¿no? Yo trato de, porque si no me quedo pegado y jamás me gusta sentirme pegado con alguna cosa. A lo más con mis hijos, pero no con los textos. Fernando, ¿qué locutor te gusta? Muchos. Me gusta Marcelo Liapis, por ejemplo, aquí en Chile. Tremendo trabajo de Marcelo. Marcelo es muy bueno, es muy talentoso, es tremendamente talentoso.
Marito Cáceres, me encanta, es un director que escribe obras de teatro y todo, pero tiene una voz muy especial y él tiene esa, lo que te hablaba yo, esa capacidad y la empatía hacia lo que está diciendo y a quien lo dice. Entonces, como buen director de teatro, sabe lo que quiere y lo plasma en eso. Me gusta mucho la Pachi Salgado, me encanta, ella es una gran profesional, cantante, todo, pero tiene una voz magnífica, interpreta. Ella, yo creo que no se da cuenta de lo talentosa, se da cuenta, pero no lo dimensiona, yo creo. ¿Qué otro locutor que me guste mucho? El de Mauro Torres, me gusta mucho. Mauro es una gran persona y aparte es un gran profesional. Y hay muchos más que se me pueden olvidar, pero... ¿Fuera del país? Y fuera del país, que no, ahí no me sé los nombres, pero... Ah, okay. Porque, bueno, el que me sé el nombre que falleció lamentablemente es José Labat, que tengo el gusto de poder verlo en un canal que hay en televisión, en cable, donde tú puedes ver unas narraciones de él y para mí es como estar en clases, ¿entiendes? Y hay una, bueno, fuera también el Pepe Toño Macías, que es uno de los grandes doblajistas, que es la voz de DiCaprio, de muchos superhéroes y de muchos actores, oficialmente es la voz, con contrato con Hollywood y toda la cosa. Y es un gran amigo mío y yo lo quiero mucho y lo admiro mucho, porque también escuchándolo aprendo mucho, 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 mucho. Y tengo otro gran amigo en Colombia, que es Alexander Pirilla, que tiene una belleza en el espíritu. Ese hombre, cuando habla, se le nota. Otro amigo mío querido es Ladomir, en Argentina. Lo admiro por su capacidad de comunicar, de tener esa magia, ese encanto y ese compromiso de hacer la locución y de la radio en general. Omar González, otra voz tremenda que canta maravilloso, que es la voz de Space, es la voz de Europa a Europa, y es un tremendo tipo, un corazón inmenso y grande. Una de las características de esa gente que uno admira, tienen un corazón así de grande, porque son gente buena, gente que a través de la comunicación y transmitir emociones y sentimientos y mensajes, se comprometió con un compromiso de vida en el fondo. Uh-huh. Y hay mucha gente más en realidad que se me puede olvidar, pero esos son nombres que los tengo permanentemente en el recuerdo y en como lecciones de aprendizaje, de verdad. Mi amigo Omar, por ejemplo, canta magnífico. Y es la voz de la radio concierto hoy en día. Y es muy bueno, muy bueno. Tremendo, tremendo. Y ellos me dicen, no, si tú eres bueno, no. Yo me río porque ellos son muy gentiles, son muy educados. Fernando, para finalizar esta conversación, me acuerdo siempre la primera vez y todas las veces que fui a verte a tu hogar, que me pasabas un libro cada vez que yo me iba y me decías como lee este libro, sí, claro. Saca las ideas, aprende, empápate de todo, lo recuerdo. Y te lo agradezco un montón porque gracias a eso gatilló muchas cosas muy buenas en mí. Pero también para las personas que estén viendo este video y esta conversación, ¿cuál es el consejo que le puedes dar a, como lo hiciste conmigo, con quienes están viendo y se quieran, no sé, iniciar en este rubro de la locución, de la interpretación, del doblaje, de las comunicaciones? ¿Cuál es tu orientación que le podrías dar a ellos? Un camino un poquito, ponerle un poquito de luz a ese camino. Mira, yo pienso que la locución, el doblaje, la interpretación, son todos resultados de una base sólida que tiene que ver con la educación. La educación es fundamental. Cuando tú lees mucho, o sea, es fundamental lo que te entrega la lectura. O sea, yo cuando recuerdo a los 18 años, 19 años, me hice la pregunta, decía yo, a ver, los clásicos de la literatura, ¿por qué son los clásicos de vida? Los filósofos clásicos, las películas clásicas, las obras clásicas de la música clásica selecta. ¿Por qué se le llama así? Porque son trascendentes en la historia, son trascendentes en el comportamiento, nos muestran un poco cuál es la sensación de la humanidad en diferentes etapas, o más bien nos muestran que no hemos cambiado mucho desde los griegos hasta ahora, porque las mismas tragedias y las mismas comedias y
y situaciones que se daban en el teatro griego hoy día se viven actualmente las personas. Hace poco tiempo, esto es un ejemplo pésimo, pero se hablaba de una mujer mata a los hijos por celos con el marido, por enojo con el marido, que es una historia clásica griega, síndrome de Medea, ¿no? Y que cuando un héroe va a conquistar espacios, lugares, y ella no, y se enamora de otra mujer, ella por venganza mata a sus hijos. La tragedia humana, el comportamiento humano siempre es muy similar. Entonces, cuando tú lees las tragedias griegas, y cuando lees cómo se escribían originalmente, cuál es la forma de mostrarlo. Cuando tú lees a Shakespeare, por ejemplo, y ves la belleza del lenguaje, ¿cómo se llama? Toda la retórica y toda la ceremonia que se usa al hablar. Cuando tú lees a García Márquez y te das cuenta de la locura, de la imaginación. Cuando tú lees a Borges, y es una mente brillante escribiendo cosas maravillosas. Cuando lees a Whitman y ves toda la sensibilidad de un hombre, o a Tagore, o a Benedetti, ¿no? Cuando tú lees a Octavio Paz, al mismo Neruda, a Gabriela Mistral, te das cuenta del hermoso mundo, la hermosa hermandad que el ser humano te ha entregado para mostrarte las emociones. Y uno trabaja con las emociones. Entonces, cuando tú te empapas de todas esas emociones, cuando escuchas, por ejemplo, cuando escuchas a Tchaikovsky, por ejemplo, y un concierto para piano y violino, violín y orquesta, y te emocionas cuando escuchas la ópera de Verdi y qué sé yo, los grandes de la ópera. Cuando escuchas algunas áreas de la ópera y el corazón se te explota por la emoción, es que estás sintiendo toda la capacidad humana para interpretar emociones y el comportamiento del ser humano en sí. Y trabajar en esto significa entender eso. Entonces la única forma de entenderlo es acaparando toda esa historia que hay detrás de ti y poder esto sumarla a tu cultura. Cuando tú la sumas, Llega un momento en que hay que decir algo y tú tienes toda esa espalda inmensa, esa mochila inmensa de emociones que te entregó los clásicos de la historia de la humanidad. Cuando te hablan de Wagner y todo ceremonioso y todo, wow. O cuando te hablan de la sensibilidad de Chopin o de Beethoven y las películas del italiano que hizo Las Mujeres 8:30, Fellini, o Hitchcock, o Tarantino hoy día, o Coppola, en fin, una serie de directores geniales que puede haber. Y las emociones humanas están ahí presentes. Cuando tú las ves, las observas, las entiendes, las absorbes, cuando la pasas bien con eso, eres capaz después de hacer de tu herramienta, ya sea la voz o el cuerpo, en el caso del teatro, una fuente de emociones distintas para hacer lo que uno hace, traspasar mensajes, hacer saber cosas. Entonces, por eso es importante la formación, la básica formación debe tener un buen colchón de cultura, de letras. Yo no termino de aprender, y hay libros que yo no he tenido tiempo de leer, que yo sé que los voy a leer, que los compro, los tengo ahí, y los empiezo a leer, y hay unos libros maravillosos. Entonces, siempre me encanto con algo. Por eso siempre te pasaba un libro, porque un libro siempre va a ser una puerta abierta a la cultura, al conocimiento, al engrandecimiento del espíritu humano, siempre. Entonces, eso me encantaría que todos los que están enamorados de esto sepan que ese es el mejor camino. Puede haber otros caminos. A lo mejor vivir, las vivencias, ¿no? Pero también están los libros. Cuando uno no puede viajar tanto, están los libros. Eso me decía cuando era chico. Así que afortunadamente partí con los libros y después pude viajar. Qué bien. Fernando, qué catálogo gigante nos has compartido. O sea, todas las personas que han visto este video ya seguramente anotando ahí todos los títulos. Son las básicas que hay que saber, de verdad. Mucho sí. Más, sin duda. Pero solo es lo básico que uno debería conocer. Te lo prometo, uno debería conocer eso.
hay, bueno, después viene la corriente de la economía, la corriente de la política, una corriente del... Hay un libro fantástico que es la historia del mundo, se llama. No me acuerdo bien el autor, en inglés. Que habla de toda la formación de la humanidad desde que partió la primera letra hasta hace poco. Entonces es bonito ver cómo va evolucionando, cómo pasan cosas trágicas que llevan a cosas más buenas, al crecimiento, pero hay otras cosas que todavía se mantienen y que hay que, bueno, también reconocerlas para poder indicarlas y para poder saber que no sirve mucho interpretar. Bueno, Fernando, quiero agradecer tu tiempo, esta conversación súper honesta, súper nutritiva, de muchos consejos, de muchos tips, de vivencias. Y bueno, agradecer siempre esa amabilidad que tienes tanto conmigo como con las personas que van a ver este video, porque sin duda nos has regalado un tiempo de tu vida. Yo te agradezco a ti la invitación y te agradezco la posibilidad de poder compartir esto para quienes realmente les interesa, en realidad, porque no todo el mundo piensa en locución. Nosotros, los que nos amamos esto, sí. Y por eso me atrevo a contar esta parte de la visión que yo tengo de este trabajo. Y ojalá sea bien recibido y ojalá podamos seguir conversando en una próxima oportunidad. Así, con un cafecito ahí hablando de libros, ¿eh? Sí, te mando un gran abrazo y un abrazo a todos los que están junto a este espacio y que comparten el trabajo de mi querido amigo. Entonces, eso, sigan adelante y sigan creciendo, porque esto es un camino largo que nunca termina, ¿no? Nunca deja de aprender. Todo el respeto para ti, Fernando, tu trabajo, todo lo que haces y bueno, que siga sonando tu voz por mucho tiempo, por favor. Dios quiera que... Gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate, que estés muy bien. Gracias.